En este video especial, vamos a realizar unos detallados niveles de poder a los participantes de la velada del año 2, un mega evento realizado por Ibai, en donde reúne varios luchadores, youtubers, streamers, en un cuadrilátero. Y en este material, se intentará medir sus niveles de fuerza. Es momento de empezar. Comenzamos por el denominado Momo, representando a Argentina. Colocamos en esta posición a Momo debido a que no tenemos muy claro cuáles serían sus poderes máximos de pelea, ya que por el momento no se le vio demostrar sus verdaderas fuerzas en combate. Cabe recordar que Momo pelearía con Virus, así que después de la velada del año 2 se podría actualizar estos niveles de poder. Paracetamol estaría entrenando para lidiar con las fuerzas de Ari Gameplays, posiblemente el segundo o el mejor combate más esperado en esta nueva velada del año. Como en el anterior caso, no se le ha visto a Paracetamol sus máximos niveles de poder, así que por el momento se le colocaría en esta posición. Spursito estaría entrenando desde el año pasado para elevar sus niveles de poder. Recordemos que él batallaría con el streamer Carola. Este duelo podría ser subestimado si es que ambos no pelean con sus máximas formas. Carola, quien llevaría entrenando un buen tiempo, posiblemente poseería más oportunidades de ganar a Spursito. Aunque todo podría pasar en el cuadrilátero. Mientras tanto, se le colocará en esta posición de fuerza. Jaime Lorente es un famoso actor español y al parecer es el invitado inédito de esta velada del año. Él batallaría junto a Mr. Jagger y por el momento no podemos medir tanto sus niveles de poder de este actor. Así que provisoriamente se le colocará en esta posición. Como sabemos, Ari Gameplays ha demostrado en varias ocasiones su nivel de poder abismal que poseería. Como recordamos, ella posee una mega transformación que sería capaz de destrozar todo el cuadrilátero. Aunque no sabemos muy bien si es que ella lo despertaría en estos combates. Por el momento, sabemos que batallaría con Paracetamol, siendo tal vez el duelo más esperado de este evento. Como recordamos, Virus habría peleado con Mr. Jagger el año pasado. Y desde acá ya estamos hablando de los pesos pesados de esta lista de poderes. Virus es capaz de volar y teletransportarse hacia varias direcciones, lo que le permite tener una gran abertura en sus golpes. Desde acá, los combates de boxeo serían de escala bombástica. Recordemos que en esta ocasión, Virus batallaría con Momo. Y hasta el momento, Virus apuntaría a ganar el duelo, aunque todo podría pasar en el cuadrilátero. Mr. Jagger posee unos variados niveles de fuerza, siendo capaz de destruir el cuadrilátero con una sola uña. Como recordamos, el año pasado, él batalló con Virus en uno de los mejores duelos shonens del anime contemporáneo. A pesar de que Virus fue más veloz que Jagger, no se le comparó a nivel de poder físico. Y este año, él batallaría con el actor Jaime Lorente en el duelo principal de este evento. Se cree que Mr. Jagger vencería fácilmente al actor español, pero quién sabe. Desde acá, entramos a otra gran escala. Sorprendentemente, tenemos a Luzu participando en un combate de boxeo. Como recordamos, Luzu posee una forma ultrapoderosa denominado Evil Luzu, que le permite llenar su corazón de oscuridad a cambio de poder. Este power-up le hace subir su nivel de fuerza base por 100, siendo catalogado como un nivel titán. En esta ocasión, él batallaría con Lolito, siendo otro ser ultrapoderoso. Tal vez este sería el duelo principal oculto de esta velada del año 2. Y no podemos olvidar que ambos tendrían algo pendiente desde la cuarta temporada de Karmaland. Y como primer lugar por el momento, tenemos a Lolito. Todos hemos visto lo que este personaje es capaz de realizar. Él posee super fuerza y en estado calvo hasta sería capaz de irradiar algo de fuerza divina. Es muy acertado de que Lolito peleara contra Luzu.
y según el manga, se dice que ambos elevarían sus poderes al máximo y destruirían todo el local donde se realizaría este evento, terminando batallando en el mismo espacio. De todas maneras, estaremos pendientes si en el anime le agregan unas escenas extra o le cambien el final. Estos fueron todos los niveles de poder de la velada del año 2 de Ibai. Recuerden que esta lista es a partir de un análisis casi objetivo, a partir de lo visto en el manga y anime de estos personajes. Hay algunos de estos youtubers o streamers que no sigo sus series de anime, por lo que seguramente darán enormes sorpresas en el combate. Posiblemente, después de terminar este evento, esta lista se actualizaría. Pero en fin, a mi costado están los miembros del canal. Únete para salir al final de estos videos. Muchas gracias, un abrazo y un beso para todos. Ahora sí me retiro de acá. Suscríbete, deja tu pulgar arriba y comenta si estás de acuerdo con estos niveles de poder. Ahora sí me largo de acá. Adiós, bye.